amigas y amigos, ¿cómo les va? Estamos en un capítulo de Fraudéame la Nave, un capítulo que es, digamos, una extensión de los dos últimos que tuvimos, ¿ok? No es un caso nuevo en relación a una nueva víctima, más bien es un testimonio que quiere contarnos cómo es que suceden estas cosas dentro de la empresa en cuestión, y es un testimonio que creo yo que les va a servir. Recuerden, yo no estoy aquí para decirles si vayan o no vayan, si compren, si no compren. Yo lo único que traigo aquí es la información. Así que doy la bienvenida a Javier. Javier, muchísimas gracias por estar con nosotros. Obviamente por cuestiones de lo que ellos firman de confidencialidad en relación a su ex trabajo, pues lo tenemos aquí pixeleado. Pero antes de comenzar, Javier, ¿juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? ¿Me juro? Y bueno, bajo ninguna circunstancia es moneda de cambio bajar los videos, ¿ok? Entendido. Perfecto, pues vamos a comenzar, Javier. Cuando subo yo el primer video, tú me contactas y me dices, oye, pues yo quiero hacer un derecho a réplica, ¿no? Yo quiero contar cómo es que está todo esto. No todo lo que sucede allá adentro es malo, tienen su razón para operar de alguna forma, pero también ustedes están conscientes de lo que hacen, pues no está tan derecho que digamos, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si me empiezas a contar tu experiencia? ¿Cuánto tiempo estuviste trabajando ahí y demás? ¿Qué es lo que viviste? Cuéntame un poquito de eso, ¿no? Por favor. Muy bien, mira, Ricardo, te comento, yo estuve trabajando alrededor de 6 a 8 meses para la empresa, en este caso, Kavak. Se trabaja muy bien, no te digo que no, te pagan muy bien, es muy bien remunerado, no te voy a decir que no. No tiene nada de capital humano, eso lo entendemos. Pero, al final de cuentas, pues el trabajo, si tú lo dices, como lo venimos viendo en los otros capítulos y lo hemos estado trabajando, son contratos, como ustedes lo han dicho y como lo dijo el compañero y colega, el terror de las agencias, son contratos leoninos, sí, son contratos leoninos. Pero ¿qué pasa? Si no se protegen así las empresas, estamos en México. ¿Qué pasa? Se va a un proceso judicial que hay gente que se acaba los vehículos y te dice, ahí está tu carro, te lo regreso. Sí, se lo acaban y al final de cuentas te regresan el carro, te regresan el bien y te regresan pura basura. La empresa se cubre por muchos lados, sí, hay contratos de compra-venta, hay juegos de llaves, hay revisiones de GPS, hay GPS, no es un GPS, a veces son hasta dos, de acuerdo al adeudo y de acuerdo al tipo de vehículo. Si es un vehículo de marca premium, hay hasta 2 o 3 GPS escondidos que no se le dicen a los clientes. Ok, bueno, ya ahorita que dices esta parte de que el colega, Jesús Moreno, tú eres abogado, o sea, tú no eres una persona que iba ahí pasando y digamos que lo contrataron para recuperar los vehículos. Tú eres abogado y me decías que tienes algo de experiencia en recuperación de cartera, ¿no? Para que la gente esté ahí consciente de con quién estamos hablando. Es correcto, trabajé con Nissan, trabajé con Toyota, que también vienen haciendo la misma práctica que viene haciendo Kavak, nada más que un poquito más, un poco más light, pero sí vienen haciendo esa recuperación. Perfecto, ahora bien, lo que hablábamos tú y yo, la parte de proteger a las empresas y demás, creo yo que estamos completamente de acuerdo. O sea, aquí no es un tema de defender a la gente que saca un vehículo para no pagarlo. No es un tema de irnos directamente contra las empresas que vienen a generar empleos, pero sí es un poco la parte de brincarse la ley. Lo que tú me comentas en relación a, bueno, después de un rato de juicio, pues me devuelven basura, ¿no? Y en algunas financieras ese juicio pues es después de varios meses, después de ver que de plano ya no recuperaron la cartera vencida. Aquí hemos visto que a veces, incluso antes de 2 meses, ya les están quitando el vehículo. Tú me comentabas que en algunas otras ciudades tenías entendido que les daban un poquito más de plazo. ¿Qué nos puedes decir en relación a eso? Porque la verdad es que menos de 2 meses y que ya te atoren de esa manera, pues sí está manchado. Así es, mira, como lo marca en su momento el Código de Comercio, si no pagas ni la primera, ni la segunda, ni la tercera mensualidad, se considera fraude.
Esa es una realidad. Cuando son unos créditos nuevos, se les quita desde la primera. Cuando son, ya tienen un historial de pago que son 12 meses, sí se le dan hasta 3 mensualidades a los clientes para que paguen. Incluso si pagan una, se les da más tiempo. O si hacen, a veces hacen pagos parciales. Todo es cuestión de que el cliente se comunique. La gente de crédito y cobranza, en este caso de CABAC, de lo que estamos hablando, es una gente muy dura. Y es su chamba al final de cuentas, ¿no? Pero la gente, hay mucha gente que no se comunica. Hay mucha gente que ya cuando llegas y le quitas el bien, te dice: ay, es que se me perdió mi teléfono. Ah, es que nunca me hablaron. Ah, es que no esto. O sea, puras temas que no es una realidad, ¿no? O sea, la gente sí veía los mensajes, porque no nada más es llamada, es mensaje vía WhatsApp. Son muchas cosas las que se les hace a la gente con tal de que paguen antes de que llegue la recuperación. Incluso se les avisa, el vehículo va a ser recogido por falta de pago. Y hay mucha gente que le vale, ¿no? Ok, ahora vámonos a la parte, esto me llama mucho la atención, lo que gana un recuperador de CABAC. ¿Por qué? Porque aventarse de esa manera, y ahorita vamos a irnos a esa parte, aventarse de esa manera pues también lleva un riesgo si te topas con alguien vivo, ¿no? Ahorita vamos a la parte de esas anécdotas, pero ¿cuánto gana un recuperador? ¿Cuánto gana la gente por hacer eso que está entre el bien y el mal esa acción? Del 25 al 30% del capital recuperado. O sea, Sea, si debía, no sé, 100 mil pesos, ¿tú te puedes llevar 25 mil pesos? es correcto. ¿Y cuántos coches recuperas por día? En general son de 3 a 4 por semana, más o menos. Ok, entonces tampoco es así que anden tan duros sobre los vehículos, así de, ah, mira, me llevé 3 o me llevé 4. No, porque incluso aquí en Ciudad de México somos varios los recuperadores. No creas que es uno solo. O sea, somos varios los recuperadores. Estamos personas. Sí, claro, digo, y lo que hemos visto es que no va solamente una persona, sino van varios. Oye, ahí, por ejemplo, cuando llegan dos o tres, ¿es uno y sus madrinas o todos trabajan para CABAC? No, es uno y la gente que uno contrata. O sea, Ok. te contrata a ti nada más CABAC y tú contratas a las demás personas para que te ayuden. Porque es cierto, o sea, no sabes con quién te topas en un cierto momento, no sabes si traiga un arma, no sabes si traiga algo o sepa pelear y tú no sabes pelear, entonces te dan por donde sea, ¿no? Oye, ahora cuéntame un poquito, ¿qué te tocó vivir? Me decías que en una de esas hasta te golpearon. Es correcto. Mira, te platico un poco el modus operandi. De repente te decían: bueno, ahí están las llaves, ahí está el acceso al GPS, están las llaves, está la copia del expediente, vas a recuperar. Si lo veías tú en la calle, te subías con las llaves y vámonos, ¿no? En una ocasión, un vehículo le pusieron un inmovilizador y lo vio la persona, vio que me estaba subiendo y se acercaron y sí llegaron a golpearme. ¿Por qué? ¿Por qué te lo llevas? Porque el vehículo está en falla, sí, pero no te lo debes de llevar y sí me llegaron a golpear. Ok, y ahí tú como abogado estás de acuerdo que esa parte, o sea, tú estás tomando un bien que el otro lo tiene legítimamente y que ahí estás cometiendo algo, pues no tan derecho que digamos. No, como lo veníamos manifestando al principio, ¿no? Son contratos leoninos, pero en el mismo contrato lo dice. Se puede hacer el uso del sistema de rastreo y del juego de llaves para llevarlo a la unidad. Sí, pero ahí si le hablan una patrulla, te llevan a ti. ¿Es correcto? Entonces, ya no estamos hablando, o sea, sí, el contrato lo dice, pero la así que la ley es la ley, no me vengas con que la ley es la ley. Sí, o sea, el contrato lo dice, pero al final de cuentas, pues la ley, sí, no podemos estar sobre la ley, ¿no? Si bien es cierto, las empresas están actuando sobre la ley, pero no podemos estar sobre la ley. O sea, tú O ahí sea, te la estabas, ley es muy clara. claro, tú ahí te estabas jugando el pellejo de una u otra forma. Así es, efectivamente, y después de que pasó esa situación de que me golpearon, ya es mejor hablar con la gente, ¿no?
Es mejor hablar con ellos y decirles, oiga, hay gente que accede muy bien, hay gente que te dice, efectivamente, sí debo, estoy en atraso, no tengo por qué esconderme, sí estoy en atraso, aquí están, incluso te entregan las llaves, te entregan todo, sacan sus pertenencias. Hay gente que ya trae el carro limpio sin pertenencias porque ya saben que en cualquier momento se lo van a quitar. Pero hay gente que sí se pone muy especial y gente que te dice, no te lo voy a entregar y hazle como quieras. Ha habido situaciones donde la gente al recuperar el vehículo va y lo reporta como robado. Oye, y ahí, o sea, por ejemplo, No sabemos por qué lo reporte. perdón, antes de irnos a esa parte, cuando te dicen no te lo entrego, ¿tú qué haces? Trates de negociar con la gente. Negocias con ellos, mire, que no sé qué, se lo en su momento, si no está inmovilizado, se lo inmovilizas. Pero, ¿qué pasa? Corres tú mucho el riesgo en su momento. ¿Qué pasa con las otras financieras con las que yo llegué a trabajar? Ellos inmovilizaban los carros anteriormente, los inmovilizaban y decían, bueno, me pagas, te lo movilizo. ¿Qué pasa? La gente es muy mañosa, hay gente ya muy mañosa, hay gente que de plano sabe que lo debe y no lo puede usar. Hay gente muy mañosa que les ponen inhibidores de señal. Hay gente que va y le busca con el tuercas de la esquina, búscame el GPS y quítamelo, porque yo lo voy a seguir usando, ¿no? Ok, claro, esa parte, y aquí volvemos a lo mismo, no es defender a los ojetes, ¿no? No se trata de esa parte, y por ese lado, pues la empresa sí es muy dura. Me mencionabas a alguien que dirigía la parte de la cobranza, que así le fueran llorando, así llegaran con el enfermo y demás, decía, yo no soy alma de la caridad, tienen que pagar porque tienen que pagar, y ahora ya me los abroché y se aguantan. Es correcto, o sea, el jefe, el gerente de cobranza de Kavak, es una persona muy dura, que por algo está ahí. Yo ya no tengo contacto con él, pero por algo está ahí, y el tiempo que yo estuve ahí con él, el señor era de, yo no soy ninguna beneficencia ni nada, si usted viene llorando, mire, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo del segundo caso, donde ellos decían que el carro era para llevar a la mamá al doctor y o sea, diferentes cosas. Al final de cuentas, él le decía, lo siento mucho, ¿no? Yo no le voy a hacer ningún favor. Si usted tenía que llevar a su mamá, pues hubiera comprado a lo mejor un carro más barato, hubiera hecho algo más fácil, pero hubiera pagado Uber, al final de cuentas, ¿no? Ese no es mi problema. Ahora, ¿qué piensas? Tú que digamos que has sido juez y parte, ¿no? Y ahora lo ves todo desde fuera. ¿Qué piensas de esta parte de la empresa de darle crédito casi casi a todos, sabiendo que si se atrasan, pues se los van a abrochar bien y bonito? O sea, yo entiendo la parte de, bueno, si la gente no me paga, pues yo tengo que recuperar. Pero ¿no crees también que es medio mañoso el asunto de, pues, le voy a dar crédito a todo el mundo, sabiendo que llevo yo la ventaja? O sea, esa parte, ¿no crees que hay algo ahí de ética que se debería de revisar? Efectivamente, mira, sí hay algo de, le da crédito a todo el mundo, pero el interés también no es bajo, ¿eh? O sea, el interés es algo alto, es por eso que se le da crédito a todo el mundo, pero ¿por qué? Porque saben que llevan ese riesgo, ¿no? Incluso si se revisa el buró de crédito, aunque digan en su momento que no se revisa, sí se revisa y se ve el comportamiento de cada una de las personas, ¿no? Se ve que pues Juanito, el de la esquina, que es una persona que vende tamales y te dice, yo tengo el dinero para pagarte, sí, pero no tienes cómo comprobarme tus ingresos, bueno, te voy a prestar con el 15% anual o hasta el 25%, hay unos que se van hasta el 100% anual, pero se les da crédito a todo el mundo porque quieren abarcar todo el mercado. Se les da el 100%, o sea, se les maneja que es hasta el 100% de interés anual, pero va disfrazado de alguna u otra manera, ¿no?
Claro, y la gente no revisa, la gente no hace cuentas y demás. Y si bien son adultos los que contratan, pues sabiendo que tienen un contrato leonino y que nadie los mete en cintura, pues realmente el riesgo por ahí disminuye. Y alguien mencionaba que en Estados Unidos así se opera. Sí, bueno, las leyes allá son distintas y también hay que mencionar que allá las tasas de interés también son más bajas. O sea, el tener tasas de interés bajas, pues lleva también ciertos beneficios para la empresa, ¿no? Que aquí realmente, pues está todo en favor de la empresa, ¿no? Que no es malo si estuviera todo dentro de la ley. Pero bueno, oye, ¿por qué dejaste de trabajar ahí con ellos? Porque empecé a tener mucho riesgo, esa fue una de las realidades. Yo empecé a tener mucho riesgo, sí me empecé a arriesgar. Yo tengo una madre que ya es mayor, pues en una ocasión sí llegaron hasta a escoltarme la patrulla. Yo llegué a agarrar un vehículo, así como te lo digo, en la calle, sin avisar ni nada. Y fue en cuestión de 15 minutos cuando yo ya tenía la patrulla en casa y tenía miles de personas allá afuera, digo personas, digo patrullas, buscándome. Te estoy hablando de que yo recorrí el Museo Soumaya y llegué a, no te puedo decir, al Hospital de la Raza y ya tenía varias patrullas detrás de mí. Y ahí se puede saber en qué acabó. Dejé de trabajar con ellos. Acabó en que se le regresó la unidad a la persona, se le explicó todo a la patrulla, sí, pero la patrulla me vuelve a decir lo mismo que nos dice a todos, ¿no? Esto es por medio de un juicio mercantil, no lo pueden hacer así. Okay, digo, creo que con eso se resume todo, entendiendo su posición, pero pues ahí está la ley. Y bueno, y ahí, ¿sabes si en ese caso al que le devolvieron el coche, sabes nada más como anécdota en qué paró? ¿Lo volvieron a atorar en otro lado o ya de plano dijeron, con este no nos metemos? No, lo volvió a empezó a pagar muy bien. Yo después ya desconocí ese tema porque me quitaron esa cartera y no sé si lo siguió otro compañero. Pero mira, la persona que en realidad se atrasa una mensualidad, se va a atrasar una, se va a atrasar dos, y ya que atrasándose dos, se le vuelve una bola de nieve que ya no puede pagar. Era la persona que ya se atrasó una y empieza a pagar. Puede ser, ¿no? Digo, ahí habría que analizar cada caso, creo yo que generalizar es complicado. Sí, sin duda alguna hay personas que ya después de la segunda, la tercera ya no pueden, y hay personas que se les atora el caballo y después pues reciben el aguinaldo, reciben esto, reciben aquello y pagan, ¿no? Que lo que es una realidad es si usted saca hace un compromiso con alguna empresa, pues pague, ¿no? O sea, aquí bajo ninguna circunstancia, lo digo una vez más porque hay gente que no entiende, no estamos apoyando la morosidad. No estamos apoyando que se lleve a cabo la ley como está estipulada, que no la hice yo, y en dado caso, cuando pues ya les quitaron el vehículo, que no abusen de ellos. Ahora bien, pues abusan de ellos, uno, porque es parte del negocio, y dos, porque le pagan muy bien a los recuperadores, porque están jugando el pellejo. Es correcto, mira, paga muy bien. Muy bien, cosa que no pagaban en otras empresas, pagan muy bien. Es una práctica muy buena, es muy buen remunerado, pero sí arriesgas el pellejo de que no sabes con quién te estás topando. Ahora, te platico rápidamente, bueno, te platico, hay gente que ha vendido los vehículos otras veces. Hay gente que cuando ya ha sido a recuperar, lo trae Juan Pérez y no sabes, es que me lo vendió, pero ¿cómo que te lo vendió? Sí, me lo vendió. ¿Y con qué papel? Ah, no, es que luego me lo iba a entregar. O sea, nunca entregan papeles. Hay gente que ha hecho facturas, como ellos ya anteriormente, ellos ya fueron, les fue timbrada una factura y por su situación fiscal, ellos pueden facturar, entregan su factura y hay gente que incluso ha hecho cambios de propietario cuando el vehículo todavía lo debe. Sí, claro, al final de cuentas, por eso, en los casos que hemos visto, Kavak también a veces se hace güey mandando el archivo, porque lo que es una realidad es que traemos un hoyo en cuestiones de títulos de propiedad en México, es algo que se debería de legislar, y yo como cliente que ya le compré a Kavak a crédito, si yo tengo mi archivo,
Yo hago mi factura, entre comillas, original, porque la factura original no existe. Voy, compro papel seguridad, hago algunos sellitos, la imprimo, y si tú la checas, es una factura válida. Por eso es que Kavak se hace güey entregando las facturas a los clientes, porque también con eso hay un riesgo, y eso es una realidad, y ahí lo tendría que legislar, en este caso, no sé si el Congreso Federal o los congresos locales, porque falta un título de propiedad, como en los Estados Unidos, que no sea la factura. Porque como bien lo dices, hoy en día pues yo te refacturo o simplemente te endoso. Para muchos gobiernos es válido el endoso, una carta de compraventa y vámonos, aunque el vehículo se deba. Y eso es una realidad. Y bueno, pues nada más para finalizar, ¿se puede saber más o menos cuánto te llevabas en un buen mes recuperando coches? En un buen mes me llegué a llevar yo hasta, para no ser... No, no, echarte mentiras, 125 mil pesos ya libres de impuestos. Ok, y de ahí pues a repartir a tu gente, pero pues obviamente el que reparte y comparte se queda con la mayor parte. Sí, efectivamente, o sea, de eso me ayudó a muchas cosas, a cambiar mi vehículo, mira, que yo sigo trabajando y todo, pero al final de cuentas sí paga muy bien que paga trabajo. Perfecto, pues mi estimado Javier, no sé si quieras agregar algo más, algo que decirle a la gente, algo que mencionar antes de finalizar. Nada más que pues tengan en cuenta de que pues ahora sí que si deben paguen y que si en realidad están conscientes de lo que están comprando con Kavak. Ahora, la gente a veces por la emoción de estrenar el vehículo, de que a lo mejor yo traigo una carcanchita, no por menospreciar, yo traía un surito, y ahora me voy a llevar un Mazda, no leen el contrato y nada más firman. Esa es una realidad, que la gente lea los contratos y sepa lo que se está metiendo, para que en su momento, cuando le lleguen y no paguen, no les caiga de sorpresa y digan, ay, es que a mí no me dijeron. No, sí se le dijo, señor, y su contrato es muy claro. Esa es una realidad. Sí, no, sin duda, y en el contrato viene con letras negritas. El problema aquí es que el contrato te lo dan ya que diste el dinero, ya que diste el anticipo, y si a veces para recuperar 1,500 de anticipo es un verdadero calvario, no me imagino para recuperar 80 o 100 mil pesos en una empresa en la que no hay un solo asesor que te lleve de la mano durante todo el proceso, sino tienen varias áreas, y eso tú lo sabes. O sea, es pase a la ventanilla de al lado, comuníquese con el de acá. No, no es conmigo, es con el de enfrente, y eso tú lo sabes. O sea, debería de haber un asesor específico para cada operación que te lleve de la mano, así como los vendedores en las agencias. Es correcto. O sea, tú pasas sobre mil y un manos antes de que te entreguen tu unidad. Y te hacen esperar muchísimo tiempo antes de entregar. Perfecto. Y es ahí donde la gente dice, ¿saben qué? Ya quiero mi coche, al diablo lo demás, espero pagar. Y cuando no pagan es cuando termina todo en tragedia. No, pues Javier, mil gracias por este testimonio. De verdad te lo agradezco, porque aparte me estuviste correteando 2 meses, ¿no? Hasta que ya por fin lo concretamos. De verdad, muchísimas gracias. Gracias por traer esta información a la gente, que al final de cuentas es para que la gente esté informada. No, yo, la verdad es que yo no soy fan de comprar vehículos usados. Habrá gente que es lo que esté en sus posibilidades. Y pues nada más que chequen contratos, que chequen tasas de interés, que se informen. Y si ya con toda la información quieren comprar, pues que vayan y lo hagan, para que después no digan que ellos no sabían. Si no hay nada más que decir, mi estimado Javier, mil gracias una vez más. Y bueno, señores, esto es Fraudame la Nave. Ahí está la información. Usted sabe qué hace con ella. Yo soy Ricardo Guzmán. Recuerde que la próxima víctima puede ser usted. Nos vemos en la próxima. Y bueno, amigas y amigos, este video llegó a su fin. Les agradezco que se hayan quedado hasta esta parte con nosotros. Recuerde que todos los martes y viernes son días de podcast, un capítulo nuevo. Y también recuerde que estamos en todas las redes sociales. Ya tenemos Twitch, ya estoy en el control de Twitter, y estamos también Facebook, YouTube e Instagram. Y también recuerde que tenemos las membresías para que acceda a este contenido exclusivo, el cual por 49 pesitos al mes se lo puede llevar aquí en YouTube. Muchísimas gracias, yo soy Ricardo Guzmán y nos vemos en la próxima.